Y la data es eso, es información sobre personas haciendo cosas, viviendo. Y lo que venimos a contarles hoy creo que es por qué el marketing necesita ver esa información antes de teorizar o usar simplemente el instinto para descifrar la realidad de las personas. Las fotos son datos, los videos que compartimos son datos, lo que navegamos son datos, las aplicaciones que usamos y nuestra interacción con las aplicaciones dejan rastro digital, por dónde nos movemos permanentemente con nuestro teléfono inteligente deja datos permanentemente. Hablé de las fotos que compartimos y los videos, pero las fotos que no compartimos voluntariamente también son datos. Nuestro contacto, nuestro calendario, son datos. Todo el mundo tiende a pensar que los hombres comen más comida más abundante, tamaños de porciones más grandes, y las mujeres más chicas, porque la mujer siempre se cuida. Bueno, nuestras hamburguesas tenemos unas de tamaño bastante importante que tenemos más fans, mujeres que hombres. Y eso lo supimos primero por data interna y después lo profundizamos y sí, dio así. Por lo cual, si no hubiéramos tenido eso en cuenta, no le hubiéramos comunicado tal vez esas hamburguesas a mujeres. Johnson's Baby, me imagino que todos conocen una marca icónica de Johnson & Johnson, sobre todo todos los que tienen hijos. Bueno, es una marca que históricamente a nivel mundial comunicaba específicamente a madres, ¿no? Ahora, todos sabemos que la sociedad hace ya muchos años y viene habiendo cambios no solo del consumo de medios, sino también en el shopper. Y lo que nosotros empezamos a entender, ¿no? A partir de justamente la data y diferentes estudios, como mencionaba, bueno, Ariel y Gabriela, fuentes de First, Second y Third Party Data, performance de medio, combinado con estudios cualitativos como Brand Lift, estudios A/B testing, que es algo que nosotros hacemos constantemente, y obviamente también combinado con el expertise propio de la compañía, ¿no? Y del equipo de marketing que lidera la marca, empezamos a entender que había un segmento que teníamos una gran oportunidad de abordar.